trató de corregirse justamente porque el señor juez Coco fue el que le dijo que tenía que escalar primero en la escalera. Tuvo ahora un tropezoncito ahí arriba, pero está tratando de resolverlo de la mejor manera. Mati, por su parte, está bastante adelantado. Hubieron errores, equivocaciones por parte de ambos. Y ahora, atención, gladiadores, porque no pueden tocar la colchoneta con ninguna parte del cuerpo. De esta manera, Magno logra pasar con mucha rapidez esa zona y con algunas indicaciones también de sus compañeros, se mete a la estructura de piso. Ahí está siendo retenido por parte del juez Coco por alguna infracción que cometió, y es así. Ahora podemos confirmar que la María Amarilla ya da su primera campanada. Es justamente Celia la que va a salir a encarar esta parte de la competencia alta tensión. Es justamente Celia la que va a estar encarando la parte de altura de alta tensión, que implica mucha concentración, y luego la concentración se incrementa, se acentúa. ¿Por qué? Porque tienen que atravesar por sobre la colchoneta sin tocar. Si es que llega a tocar el pie, la rodilla, lo que sea, van a estar recibiendo amonestación, retención por parte de los jueces. Es súper complicada esa etapa de la competencia de la pasada, porque ahí uno tiene que ejercer mucha fuerza en los brazos, en los pies para pasar, cosa que lo está haciendo muy bien Celia, que ya supera esa base de las colchonetas, se lanza la estructura de piso saliendo por el otro extremo, y de esta manera Celia busca la segunda campanada y lo logra para la María Amarilla. Y le dio una segunda campanada, y del otro lado Cariño opta al menos por encarar esa parte del circuito con otra técnica, con otra estrategia. Josh está ya en lo alto, en la parte de altura de este circuito. Vamos a ver qué tal le va en la vuelta. Esta competencia a las personas que son así de baja estatura, yo creo que hace 1,60 m, 1,50 m, les viene re bien. Josh es súper alto, así que opta por no colgarse, sino que ir atravesando cuadrante por cuadrante, hasta con las piernas, para asegurar eso. De esa manera evita que sus piernas rocen esa colchoneta y que finalmente tenga una sanción por eso. Josh pasa de manera efectiva también esa zona de la escalera en lo alto y ya se dirige rumbo a seguir sumando campanadas para la María Amarilla. En el carril contrario, la Furia Roja es Nico, que va rápidamente destacándose en su pasada. Y de verdad, lo que acaba de hacer Nico le da mucha ventaja a su equipo. Sí, en serio, pasó rapidísimo. También por él, así como que estuve pensando, es muy alto Nico, tal vez. ¡7 minutos! La colchoneta, pero no, resolvió y encaró súper bien esta competencia. Mili, la que ahora está atravesando la parte de altura. Meli, me corrijo, es la que ahora está pasando la parte de altura de este circuito. Y vamos a ver qué estrategia utiliza para encarar la segunda parte. La misma que están utilizando la mayoría de las gladiadoras, porque si no tenés suficiente fuerza en los brazos, si querés asegurar y no tener que sobrepasar una situación de retención, esa es la mejor manera para encarar esta parte de alta tensión. Utilizan los pies también para engancharse de esa escalera y hacer fuerza con todo el cuerpo y poder cruzar de un extremo a otro. Este es el momento donde Meli también ya le da otra campanada a su equipo. Y les cuento que esta competencia está generando un montón de comentarios en redes sociales, donde la fanaticada sigue alentando tanto a la Furia Roja como a la Marea Amarilla. Muñe, contanos qué está pasando en la arroba calle 7PY. Y ahora le damos voz a ustedes, a la fanaticada, para exhortarlos, para apoyarlos. También, por supuesto, Elías Pereira, que dice desde el Instagram, vamos Amarillo a ganar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué poner rojo será? Dice Sara también, que está un poco enojada con el equipo rojo, cuando Magno tiene que ir por abajo. Todavía no es la campanada. Magno es religión, dice Pati Dávalos. La campanada de ellos para que salga Matimba. Épico rojo hoy, Dios mío, dice también. Licita Espinola, que en este caso va opinando. Tronco y TS Mati, dice Hernán Ruiz, va pidiendo un poco más de velocidad para Mati. Fuerza, equipo rojo, hoy ganamos. Sí, Dios, sería impresionante. Dice Espinola también, dejando su comentario de apoyo. No se relajen, por favor, dice Brenda. Es clave no relajarse, porque hay que tener, por supuesto, mucha, pero mucha concentración. Saludos de San Pedro de Comandoyú, dice Milena. Le mandamos un abrazo grande a todos los amigos de San Pedro. Qué excelente la pasada de Meli, dice Sol Monqueló también. Vamos rojo, dice Johnny, dejando su apoyo. Los de rojo están muy lentos, así Irana Banca, diciendo otro de los comentarios. Por
Jeffy aplaude, dice Sole. No, lo que pasa es que los del amarillo, como los del rojo, aplauden dándole su apoyo justamente a los gladiadores. En cuanto a la encuesta, el amarillo es el favorito a llevarse los 200 puntos. 52%, 48% para el rojo, menos de 5 minutos y rendirse. No es una opción. Cuidado porque Meli estuvo siendo retenida. Celia, digo bien, fue retenida por el señor juez. Así que cuidado, chicos, a respetar, a hacer bien las cosas, a performar las competencias siguiendo las reglas y las normas. Dios, ahora vuelve a salir a buscar punto, a buscar ventaja para el equipo amarillo. Recordamos también que aparte del vivo tenemos otros canales de comunicación, Facebook, el WhatsApp, para seguir leyéndote. Así que muy bien, van llegando también mensajes por ahí. El Facebook está más que activo, prendidísimos. El like, Maoli, que dice: vamos amarillos, estas pruebas de ustedes y vamos a ganar, dice. Por supuesto, Facebook, los estamos leyendo. Ahora es el momento de seguir mandando su mensaje de apoyo. Marcos Caballero: hola, saludos de Soy Marcos, vamos amarillo. 6 campanadas para el amarillo, 5 para el rojo. En ese momento, en este comentario que dice: vamos rojo, dejando su apoyo. Yamil Steven, dejando allí, por supuesto, todo su esfuerzo de apoyo para la furia. Cuando Cari empieza a descender, cuando Jos da la séptima campanada. Luida, que dice: vamos amarillo, fuerza Celia desde Perú. Qué lindo, de todas las partes del mundo se escriben, en este caso Perú presente en la jornada de jueves. Te mandamos un gran abrazo. Vamos rojo desde Carapeguá. Abrazo grande a Carapeguá y a Marisa, que nos dejaba este mensajito. Menos de 3 minutos, menos de 4 minutos. Y Joy, que dice: vamos amarillo a darle con todo. Lo dan todo, tanto Meli como también Nico, que ya están en la parte de arriba de la estructura. 3 minutos, 25 segundos. Y el tiempo no para, solo sigue. Cierto, el tiempo sigue avanzando mientras Meli ya está encarando su vuelta. Del otro lado, cuidado, que hay un Nico que esta pasada la está encarando, pero con un riesgo gigante. Por suerte, ahora ya se dio cuenta y la está asegurando, poniendo los pies ahí arriba. Vos sabés que Nico tuvo dos situaciones y casi una tercera. ¿Dónde? El minuto. Rozando esa colchoneta. Y ahora sí, por lo que acaba de pasar, también recibió una pequeña advertencia por parte del juez Coto. Y esto tiene que continuar. 10 segundos fue retenido Nico, ¿verdad? Ah, se retenido ahora 10 segundos. ¿Por qué? Porque tocó la campana sin haber pasado por la ratonera de abajo. Y también porque sus pies tocaron las colchonetas antes de pasar peinó, a la ratonera. Le peinó, exactamente. Le peluqueó un ratito ahí a la colchoneta. Así que, chicos, aseguren, porque ya estamos en los últimos minutos de competencia. Obviamente que el cuerpo ya va a estar mucho más cansado a esta altura, así que aseguren. Lo importante acá es asegurar y evitar llegar a la retención. Bueno, y atención, porque el Instagram también está teniendo millones de interacciones de todo tipo, y me imagino mucho que también estaría bueno saber, por ejemplo, cuáles son los gladiadores favoritos por parte de la fanaticada. Bueno, atención entonces, consulta del tío Dani cuando quedan 2 minutos. Ustedes en el chat de Instagram Live, con los más de 2000 conectados en la tarde de jueves, queremos saber cuál es su gladiador favorito y gladiadora favorita a través de Instagram. Aquí los vamos a ir leyendo en menos de 30 segundos. Miren ustedes escribiéndonos su intención y responden a esa pregunta. Responden a esa pregunta que le estamos haciendo, porque también después su respuesta le vamos a transmitir a los gladiadores. Eso también es motivación para todos ellos. El tiempo, Dani, sigue corriendo y en breve ya vamos a entrar a la recta final de la segunda competencia del día. Es Celia la que nuevamente representa de manera efectiva y digna a la marea amarilla. Ya va saliendo de esa estructura del suelo y buscando sumar una campanada más. Y en este caso, al dar la campanada, le cede automáticamente la posta a su compañero John. En el carril contrario, representando la furia roja, el gladiador que sale es Mati. Ya se los veo un poco cansados. Es totalmente justificado y entendible que estén así de cansados, porque en breve ya entramos al último minuto de competencia. Increíble esta jornada, increíble. ¡Último minuto! Competencia de la tarde, ¿dónde? Ambos equipos están buscando quedarse con los 200 puntos de la tarde. Hasta el momento, el equipo amarillo ganó la primera competencia y por ende tienen 100 puntos a su favor. Recordemos que hoy estamos buscando a la cuarta gladiadora nominada. Respondiendo en este caso a la consulta del tío Dani, ¿cuál es el gladiador favorito? Bueno, en este caso Villajoa, que dice Mili, mi gladiadora favorita, Celia y Vikingo. Cuando dicen Vikingo se refieren al gladiador Magno. Mi gladiador favorito es Yossi, mi gladiador favorita es Celia. Magno el mejor, dice Sandra. Meli, la apoyo a Meli. Y Sariana también. A mí me gusta Mati. Otra campanada más para el amarillo. 11, 8. Tiene el rojo 9. Ahora